Hi, good evening. How are you? I'm very fine. Good evening. Good evening. That's nice. And the rest of you, how are you? Hi, good evening. How are you? How are you today? How was your weekend? Fine. Fine. Fine, teacher. Oh, that's nice. Terrific. Very good. And how are you doing with the platform? ¿Cómo les fue? Was it easy, difficult? Did you complete it? So? ¿Cómo les fue? ¿Estaba fácil, difícil? ¿Terminaron el examen? Terminé. Algunas están un poco, perdón, más complicadas, pero sí lo logramos. Okay, uh-huh. I see. Yo no he terminado. ¿No ha terminado la sección 3 o el examen? El examen. La sección por la sección 3, voy. Okay, so tiene que apurarse para que logre terminarlo antes de que le empiecen a llamar de administración. Sí, ya me empezaron a llamar ahora. Ah, ¿verdad? Para que vean que no es mentira. Ya los voy a alcanzar. Okay, perfect. So I said that muchas estuvieron escribiendo el fin de semana. Vi que estuvieron haciendo un excelente trabajo, excelente. Algunos eran sobre dos questions. Realmente estaban bien los ejercicios, pero hay algo con lo que ha quedado duda, pero lo vamos a explicar ahora nuevamente. So we're going to start with this. Placement of adjectives and conversation. That's interesting. Okay. Vamos a ver. I'm going to explain again with the... Quiero ver. Ajá. Okay, ¿cuál es la duda? ¿Hay preguntas? Por favor, pregunten en clases. Okay. That's about preposition at and in. Sí. Hay preposiciones de lugares, ese es otro tema, pero sí se lo puedo explicar rapidito. Como at, in, son preposiciones de lugar. Ok. So, ¿cuál es la diferencia? Me imagino que esa es la pregunta. At, in, is not specific. For example, I can say, el in se delimita a un área. Cuando usted está dentro de un área, utiliza in. El at es una ubicación no específica. Por ejemplo, si alguien está en la puerta, ese es un lugar, pero no puedo decir que está dentro de la puerta. No puedo usar in, ¿ok? Tampoco puedo decir on, porque esas son las tres preposiciones de lugar. On es sobre, in es dentro, y at es como no específico. Ok, esa es la diferencia, es otro tema, pero se lo puedo explicar así rapidito. Es una ubicación que, como decir, a la puerta. Vaya, yo para decir, en español decimos, tu papá está en la puerta. ¿Cómo lo digo en inglés? No puedo usar in porque no puedo decir que está dentro de la puerta. Ni on porque no puedo decir que está sobre la puerta. Entonces, en esos casos se usa at. Your father is at the door. Mm-hmm. Your father is at the door. Ya no me sirve la A. Hay que apretarle duro. Your father is at the door. Okay. Igual si yo le digo te espero en el centro comercial, pero no voy a estar adentro. No voy a estar in. So I can say te espero dentro del centro comercial. Entonces utilizaría in. ¿Cómo decir estaré en el, I'll be waiting
I'll be in the mall. Se entiende que voy a estar adentro del centro comercial, pero si no voy a entrar, sino que voy a estar nada más por ahí cerca, entonces uso at, porque el at es no específico. I'll be at the mall. Significa que no voy a estar adentro del lugar, sino que voy a estar por ahí, no específico. Inside. No sé si más o menos le respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, perfect. That's nice. Eso sí lo vamos a ver. Creo que en el módulo 3 se mira eso de los lugares. O no sé si en la sección 5. I don't remember. Ok. So, lo que sí noté también que había mucho problema con el uso del a y el and, que me decían que no estaba muy claro. Acuérdense que esto es solamente, y lo vamos a volver a ver ahorita en la sección 4. Pero sí, son cositas pequeñas. Me hace muy bien que hicieron las preguntas, le dieron el orden correcto, las oraciones tenían el orden correcto. O sea, eso es muy bien, felicidades. Y solo fallaba una pequeña cosita, esto de los articles. Acuérdense que lo que hemos dicho es que ambos significan lo mismo, un o una. La diferencia es cómo inicia la palabra que sigue. Ambos los vamos a usar solo con nombres singulares. Pero si ese nombre singular que voy a mencionar comienza con sonido consonante, entonces utilizo A. Si el nombre que voy a mencionar empieza con sonido vocal, utilizo AN. That's basically. Es todo. Ambos significan un o una. La diferencia es cómo va a empezar el siguiente nombre. Y esto es en el ejercicio que tienen diciendo un doctor tiene un trabajo difícil. So you can say a doctor has a difficult job. Difficult. A doctor has a difficult job. If I said an electrician has a dangerous, ay Dios mío, qué mal estoy escribiendo. Job. ¿Qué es eso? Oh, ya sé qué es. An electrician has a dangerous. Okay, an electrician has a dangerous job. Okay, so if you see a doctor, then a difficult, right? And because it is an electrician. And here again, a dangerous. Okay. Is that clear now? Sí, queda un poco más claro ahora para los que estuvieron preguntándome, que me decían que no estaba muy claro el tema. Yes, no? ¿Me escuchan? Teacher. Sí. Mi pregunta era el por qué en la otra oración de la otra forma llevaba la S, el sujeto, subject. Ah, sí. Ahorita les explico, solo que se me está descargando este cel. Voy a conectar el de la pita, que este no me gusta porque siento que toda me enredo. Just a minute, please. Can you hear me now? Yes. Can you hear me? Hola. Yes. Yes, teacher. Háblenme, díganme algo.
Yes. Hola, Miss. Hi, Anna. Teacher. Hi. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Yes, escucha. Yes. Can you hear me, guys? ¿Pueden escucharme? Yes. 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 Sí. Gracias, gracias. Okay. Su pregunta me decía que era del apóstrofe con la S. Vamos a ver, esto es para... Okay, so I can say a doctor's job is interesting. ¿Qué significa este apóstrofe con la S? Es otra pregunta que me hicieron. Y a veces pues ustedes están en el examen. Yo estoy allí por ahí. So it's a little bit more difficult to explain that over the phone. So it's better to do it like this. Este apóstrofe con esta S es un possessive. Okay, es para indicar posesión. Se utiliza un nombre. En este caso el nombre de doctor. Y el possessive nos va a indicar posesión sobre este nombre, el nombre del doctor. Estoy diciendo el trabajo de un doctor. Ok, el trabajo de un doctor. So, esto es para indicar posesión. Este apóstrofe con esta S indica posesión. So, I can say... más o menos veo como que los lentes de Carla son cafés. So I can, para decir que los lentes de Carla son cafés, voy a decir Carla. Y esto es para indicar la posesión. Carla's glasses are brown. Okay, estoy diciendo que los lentes... Y esto me indica posesión. ¿De quién? De Carla. Los lentes de Carla son cafés. ¿Ok? So, esto es para indicar posesión. Dígame, Elisa levantó la mano. Sí, y es necesario ponerlo siempre. Hola, hola Elisa, le escucho. Hola, ¿sí es necesario ponerlo siempre o solo en algunas ocasiones? Elisa está hablando. Vi que levantó la manita, pero no la escucho. Sí, sí, sí. Ok, si no, escriba en el chat la pregunta o lo que nos quiera decir porque no le escucho nada. Oh. Entonces yo soy la que no les escucha a ustedes. Sí, nosotros le escuchamos. Ustedes, bueno, yo sí le escucho. Escuchan a mí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, todo lo escuchamos. Okay. ¿Sí me escuchan? Yes. Hoy yes, sí teacher. Okay, perfecto. Yes, teacher. Hoy sí, gracias. ¿Me decía? Sí, que si es necesario poner siempre... el cosito de arriba, no sé, el apóstrofe. Sí, ese, ajá. Sí, ¿es necesario ponerlo siempre o solo en ocasiones? O en, solo para cuando, algunos. Solamente cuando estemos hablando de posesiones, cuando estemos haciendo una oración indicando posesión, que algo nos pertenece. Uh-huh. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la pertenencia? Los lentes. ¿De quién? De Carla. Yo quiero hablar de esa pertenencia. Entonces esto del apóstrofe con la S en el nombre solo lo vamos a utilizar cuando querramos hablar sobre una posesión como algo que le pertenece a esa persona. Solamente en ese caso. Y no es verbo to be porque a veces también se confunden con la contracción del verbo to be cuando es is. It's, it's, she's y todo eso es diferente. Pero eso sí, solo es cuando querramos hablar de posesiones, de algo que les pertenece. Les decía la vez pasada que cuando los nombres terminan en S, no,
Ok, aquí si yo digo a doctor's job is interesting, ahí sí suena esa S y estamos, y entendemos que estamos hablando de el trabajo de un doctor. A doctor's job is interesting. Ahora yo digo Carla's glasses are brown. Estoy hablando de los lentes de Carla y sí suena esa S, que es para indicar posesión, pertenencia. Pero cuando los nombres terminan en S, como decir Carlos, es el nombre que es más inmediato para mí. Carlos ya termina en S, entonces no voy a hacer esto. No se hace, solo se escribe el apóstrofe. Carlos, si yo quiero decir que la computadora de Carlos es negra. Carlos' computer is black, right? So, estoy hablando siempre de pertenencia. Carlos' computer is black. La computadora, ¿de quién? De Carlos. So this is just to, solo para indicar posesión. Y como el nombre ya termina con S, pues no se agrega otra S. So just Carlos' computer is black. Y se entiende que usted está hablando de pertenencia, de algo que le pertenece a esta persona. Entonces, esto solo es para hablar de pertenencia. Teacher, en este caso usted le ha puesto a Carlos un apóstrofe. Ese siempre va, aunque no vaya la S al final. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque esto es con los nombres que terminan en S. Okay. Carla no termina en S, doctor tampoco, pero si el nombre termina en S, entonces solo agrego la comita, el apóstrofe. No le agrego otra S. Is there any other question? No sé si me explico o necesitan más ejemplos. Ya me quedó un poco, okay, bastante clarito, solo que tal vez en el uso me dé un poquito de dificultad por la costumbre que no se tiene. Sí, el uso cabal es práctica solo cuando estamos hablando de pertenencias. Okay. Por ejemplo, ¿cómo diría la casa, el jardín de mi mamá? ¿Quién es el sujeto? My mother. Ella es mother. My mother. Y como voy a hablar de una pertenencia de ella, el jardín de ella. My mother's garden. Garden is beautiful. It's beautiful. Yes, my mother's garden is beautiful. El jardín de mi mamá es hermoso. ¿Ya? El uso es simplemente cuando vamos a hablar de la pertenencia de alguien. Y se usa sobre el nombre, sobre el sujeto. En este caso, el sujeto es mi mamá. Ahí es donde voy a ubicar esto, la comita con la S. Aquí, ¿quién es el sujeto? Carlos. Aquí agrego la comita porque como ya termina en S, la regla dice que no hay que agregar otra S. Aquí, ¿quién es el sujeto? Carla. Entonces, ahí ya le voy a agregar el possessive. Ah, aquí hay más. Gracias. Isaías, Matías, Jeremías. No, ahí ya no pondríamos apóstrofe. Solo, o sea, sí, pondríamos el apóstrofe, pero no otra S. No la S. Uh-huh. Porque esos nombres ya terminan en S. Entonces, agregarle S sería como se vería raro. Jeremías me dijo, ya tengo más ejemplos. Ya termina en S, entonces hacer esto se miraría feo, raro. Entonces no, solo lo dejamos así con la apóstrofe. Matías. Uh-huh. Okay. Si yo quiero hablar de algo que le pertenece a Jeremías, ya tengo ahí la comita. Jeremías' house is green. La casa de Jeremías es verde. Algo que le pertenece a Matías. El reloj de Matías es caro. Matías' watch is expensive. Ok. El reloj de Matías es caro. Y es lo mismo. Estamos hablando de algo que les pertenece. Pero en este caso, para indicar posesión, solo vamos a agregar la comita, el apóstrofe.
porque ya terminan en S esos nombres. Uh-huh. Y con Ivet, que termina con TH, se le agrega. Sí, comita y S. Ivet termina en TH, ¿verdad? TH. Ivet. Sí. Ok, sí. Ivet. Ahí sí. ¿Algo que le pertenezca a Ivet que quiera mencionar? Car. La car. Ok. La Yvette's computer. Car. Yvette's car. Ajá. La computer. Yvette's car. Ajá. O simplemente is, puede decir, este es el carro blue. De... Ah, puede decir, Yvette's car is blue. Sí. El carro de Ivet es azul. O igual, si usted quiere decir, este es el carro de Ivet. Me lo está mostrando. This is, este es. Este es. This is Ivet's car. Este es el carro de Ivet. Uh-huh. ¿Ya ahora sí? Sí, muy bien. Excelente. Okay, so acuérdense que this is the perfect time to ask questions. Ajá. O sea que el apóstrofe sirve para decir, para denotar el de. El de quién es, a quién le pertenece. Y se coloca en el nombre. Puede ser el nombre común o el nombre propio. Por ejemplo, un nombre común. Podemos decir... veterinario, ok. Ese es un nombre común. Puede decir Abet es un veterinario. Abet's profession is amazing. Okay, Abet's profession is amazing. Este es un nombre común, veterinario. Puedo usar un nombre propio. También puedo decir, si yo me sé el nombre de ese o de esa persona, puedo decir que la profesión de Rudy es interesante. Entonces utilizo el nombre propio. Rudy's profession is interesting. Ok. So puedo usar un nombre común o puedo usar un nombre propio. Y con Nurse queda igual como en los nombres, solo pone el apóstrofe. No, porque Nurse termina en E. Nurse. No, pero si le agrega la S no es enfermeras. No. O sea, ¿cómo no? Nurses. Ajá. Uh-huh. Solo que en este caso llevaría el apóstrofe, ¿no? Y la S. Ok, si digo que las enfermeras, la palabra enfermeras en este caso, como la estoy usando en plural, nurses. Ahí solo sí el apóstrofe. No, solo el apóstrofe. Nurses, usually... work in hospitals. Uh-huh. Las enfermeras usualmente trabajan en hospital. Ok, como lo estoy usando en plural y termina en S, entonces ahí aplica como dice Rudy. Nurses usually work in hospitals. ¡Wow! ¡Pelotas de colores! Teacher, pero si fuera nurse, entonces el apóstrofe fuera en medio de la E y la S, ¿verdad? Si fuera singular. Sí, singular. Esta es de color amarillo. Debe tener presente eso, aquí. El apóstrofe en mala posición nos hace un plural. Sí, qué bueno que lo mencionó Rudy. Cualquier pregunta, háganla, que este es el tiempo perfecto, ¿verdad? Aquí podemos hacer dibujitos en la pizarra y todo. En el teléfono trato de explicarles lo más que puedo, pero es mejor aquí en la pizarrita.
y con sus preguntas también, porque en el grupo ya salen otras preguntas que tal vez los demás no las habían pensado. Y podemos dar más ejemplos. Okay, is there any other question? Is this clear now? No question. Okay, excellent. So we're going to start the section number 4. En la sección 4 vamos a empezar con vocabulario. So we're going to continue talking about simple present, but we're going to use food vocabulary. Let me share the screen so you can watch the video. And what's the vocabulary going to be about? We're going to talk about likes and dislikes. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now, I would like for you to practice the vocabulary that we just learned. To do this, we're going to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food pyramid. Let me give you a couple of examples. For the first section, fat, oil, sugar, I like cream, butter, and oil. I don't like candy and potato chips. The idea here is to practice all the vocabulary. So while you may like all the stuff from this food pyramid, I would like for you to think about your friends, family, and coworkers, and think about their likes and dislikes. For example, my sister likes milk, yogurt, but she doesn't like cheese. Now it's your turn to practice. I would like for you to use all the vocabulary that we learned on this lesson and express likes and dislikes. After you complete this task, please share your work in our discussion forums. All right, so basically we're going to talk about foods. That is in section number 4. That's what we're going to start right away. Okay, I'm sharing my screen. Okay, this is like a similar vocabulary as the one that we have seen there. The idea here is that you practice this vocabulary
talking about things that you like and things that you don't like. And we're not going section by section because it's gonna take a lot of time. So you can say a couple of sentences, maybe one affirmative and a couple of negatives. And you can say, I like, what I like from here. I like, well, I don't like this really. I love nettles, okay? Esto me encanta. I love nettles and beef. Also, I love nuts. I really like apples, lettuce, and potatoes. They are my favorite. I don't like butter. I don't like crackers. And I don't like beans. What about you? Volunteers? Yeah, volunteers? Me lavo la cara tan guapa. Me lavo. Mi teacher. Okay. I like bananas. I like beef. Potatoes, a broccoli, I like milk, I don't like cream, I don't like cereal, I don't like Okay, very good. Excellent. Thank you so much. Any other volunteers? Okay, let's see. Another volunteer? Hey. Okay, thank you. I like beef. I like apples and carrots. I love potatoes. I don't like fish. I don't like butter. Okay, excellent. Thank you so much for your participation. Is there any other volunteer? Me. Okay, thank you. I like bananas. I like apples. Eggs. I like eggs. I don't like pasta. I like beans. And I like milk. Okay, excellent. Thank you so much. You did a very nice job. Any other volunteer? Hey. Yes? I like fish. I like strawberry and banana. Yeah. It's milk. I don't like beef. I don't like egg. I don't like chicken. Okay, perfect. Thank you so much. Excellent. Any other volunteer? Me. Okay, thank you. I don't like onions. I like bananas. And apple. I like beans. I like beef and fish. I don't like pasta. Excellent. Cool. Thank you for your participation. Any other volunteer before we continue? Okay, perfect. Thank you. Okay. I like bananas. I like tomatoes. I love broccoli.
I don't like blueberries. Okay, excellent. Thank you so much. Another volunteer? Me, teacher. All right. Okay. I like the fish. I love it, the chicken. I don't know. I like everything. Oh, that's nice. I love it, the pasta, the rice, cereal, everything. I like everything, teacher. Fantastic. Excellent. All right. Algo que no mucho le guste de ahí, tiene que haber algo. Well, if you say, si dice que le gusta todo, las crackers son como galletas saladas. You like them too? Crackers? También. I like everything. That's nice. I don't know. I don't like onions. Maybe. Onions. Okay, perfect. So remember that you can also practice a different vocabulary. También pueden como buscar vocabulario adicional. Y yo igual me gusta comer casi de todo. No mucho me gusta el pollo y los frijoles, pero trato. Si eso hay, como pues, o sea, me gusta todo igual. Pero algo que no me gusta mucho es como el repollo. Ah, okay. Ajá, so you can say, I don't like cabbage. I don't like cabbage. Mm-hmm. No me gusta el repollo. Oh, sí, es que tampoco es que no me lo como también, pero... Okay, so the idea here, la idea, lo que se les pedí en el video es que hagan oraciones y para... es bastante, hicieron un excelente trabajo con hablando sobre sus gustos, lo que les gusta y lo que no les gusta, likes and dislikes. Siempre estamos usando el simple present, seguimos usando el presente simple. Podemos decir I like I like noodles. Me gustan los espaguetis. I like noodles, but I don't like, no me gustan las pastas cortas, but I don't like egg pasta. Mm-hmm. I like noodles, but I don't like pasta. Y podemos mm-hmm. hacer también oraciones en tercera persona para que practiquemos el presente simple en tercera persona. Como, por ejemplo, si hablo de mi hermana, ella es tercera persona, ¿verdad? Entonces, ya recordamos, voy a hacer una oración afirmativa hablando de lo que a ella le gusta. Entonces, ¿cómo voy a poner el verbo like o likes? Likes. 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 Con ese, my sister likes. Ay, es que ella es diferente, ella casi no le gusta nada. My chocolate. Sister likes, yes, chocolates, thank you. Chocolates. Y eso a mí casi no, sí me los como, pero no me enloquecen. My sister likes chocolates. Ahora sí digo algo que a ella no le gusta, pero no le gustan los dulces, así como bombones. ¿Cómo digo? Ok, but... But she don't like. Are you sure it's don't? Doesn't. Ajá. Doesn't. Sí, porque estoy hablando en tercera persona. Ella, she doesn't. Y voy a poner like o likes. Like. Exacto. Aquí ya no le voy a poner ese porque estoy usando el auxiliar de auxiliar. Tercera persona. But she doesn't like el algodón de azúcar, cotton candy. Okay, my sister likes chocolates, but she doesn't like cotton candy.
Ok, so esta es la idea de este ejercicio del video, que usted haga oraciones así en primera persona o también que hable de sus amigos, por ejemplo, my friend, que envíe y lo ella, ¿verdad? Entonces igual haría esta práctica de la tercera persona, simple present singular. You can talk about your mother or your father and that's going to be okay. Esa es la idea de que usted haga oraciones y las comparta en el discussion forum. Eso pueden nada más hacerlo en su cuaderno si no quieren compartirlo ahí, aunque también ayuda que lo compartan ahí. Ok, next thing. Ok, for the next thing, we're going to go to the second video in the platform. We're going to talk about some and any. Ya más o menos habíamos empezado a usar some and any en la sección pasada. Vamos a hablar sobre count and non-count nouns, nombres que se cuentan, los que no pueden contarse. Y una conversación, how about some sandwiches? Okay. Okay, so we're going to move on. Vamos a ir despacio porque el video viene cargado. Viene la conversación, cuando usar some, cuando usar any, cuando son count and non-count now. So vamos a ir en partes. Vamos a ver el video para que vean más o menos de qué se va a tratar. El resto de la clase y mañana pues vamos a practicar esto más a detalle. Because this is practice, not practice. Gonna make perfection. Let's see audio. That's it. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question,
Do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. All right. That was the video. Was it easy or difficult? ¿Le entendieron? ¿No sienten que está difícil o más o menos? Más o menos. Yeah. Entiendo que el any es para preguntas y negativos y el some es para positivo, respuesta positiva. Yes, yes. Mm-hmm. It's kind of, entendió bastante, bastante, ¿sí? Ya vamos a ir para allá, porque some y any lo puede usar ambos en pregunta, pero sí hay como, depende del contexto y lo que queremos que la otra persona entienda. Y any solo en oraciones negativas y some solo en oraciones afirmativas. Esa podría ser like a kind of difference. But yes, yes. Mm-hmm. Entendió muy bien, bastante. ¿Y los demás? ¿Qué entendieron? De los counts y no count. Perdón, non-count. Non-count. Count and non-count nouns. Yes. Bueno, entendí de que los counts son, digamos, los artículos que podemos contar. Exacto. Daba los ejemplos. Por ejemplo, milk, eggs. Y los non-count nouns son los no contables, por decirlo así. Yes, exactly. Excellent. Entendió bastante, bastante bien eso. Ajá. ¿Alguien más? Ok. Y el sum, teacher, el sum es algunos. Uh-huh. Y el any es ninguno. Ninguno, o para referirse a que no hay. No hay. Uh-huh. No. Uh-huh. Ok. O ninguno, o nada de, ajá. Nada de o ninguno, ya. Yeah. Uh-huh. Ok, sí, veo que entendieron bastante bien, agarraron la idea de cuándo usar some, cuándo usar any. Entendieron que se habla que hay nombres contables y nombres incontables. So that's interesting, that's nice. So, vamos a practicar pronunciación con este short conversation. Mañana vamos a ir más como al tema de gramática, vea, a usar some, a usar any. Y dejen pendiente lo del discussion forum. Está fácil, tal vez lo hacemos. Ok, let's practice the conversation here. How about some sandwiches? Let's repeat at home. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread.
Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. And we don't have any cheese. Do we have any lettuce? Do we have any lettuce? Let's see. No, we need some. We need some. Let's get some tomatoes too. Let's get some tomatoes too. Okay, and let's buy some potato salad. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Everyone likes potato salad. Do you have any question about vocabulary or pronunciation? Teacher, ¿qué significa algo así creo que usted lo potato. Mencionó? Potato. Papas. Papa es potatoes. Aquí sería ensalada de papa, potato salad. Gracias. Okay. Any other question? ¿Cómo se pronuncia lettuce? Como lechuga, ¿qué es? Como con R, lettuce. Ah, lettuce. Excellent, that's right, lettuce. Lettuce. Yes. Any other question? ¿Y qué le dice Amanda cuando le dice let's see? Yeah. Okay. Yeah, let's see es vamos a ver o veamos. Mm-hmm. Vamos a ver. Let's see. Okay, any other question? That's it. Okay, so I'm going to create groups so you can practice the conversation with your classmates. I'm going to allow you some minutes so you can take a picture of the conversation. Are you ready with the picture? ¿Ya le tomaron la picture? Yes. Okay, yeah. So let's practice in groups. I'm going to create a section so you can practice. 4, 5, it's gonna be 10, 6 sections, okay. That's it, remember to click join o unirse. Si usan una línea cada uno por el tiempo. Vaya. Ah, pues voy a empezar. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any lechure? Lettuce, no sé como con R. Lettuce. Lettuce. Ah, okay. Lettuce. Okay. Let's see. No, we need some. Let's get some tomatoes too. Okay, let's ¿cómo se pronuncia ese verbo? Buy. 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 Let's buy. Buy. Mm-hmm. Let's buy. Buy. Okay, and let's buy some potato salad. All right, everyone likes potato salad. Si quieren, practiquemos otra vez.
Bye. ¿Quién inicia? Kenia. Bye, sir. What do you want for the picnic? Salad. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Si gusta, si quiere empiezo yo en Adam, no sé, alguien de ustedes me sigue. What do you want for? Porque no lo he hecho. Vaya, está bien. Voy a empezar. What do you want for the picnic? Hot dog and sandwich. Permítame. We have some chicken, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Do we have any? Katy. Okay, I think everybody's back again. Creo que ya todos están de regreso. Okay, well, in the video, the practice of the you are supposed to create statements. Para la práctica de este video, la idea es de que hagan oraciones. Como estamos viendo el vocabulario de comida, lo pueden hacer basado en la comida. Vamos a quedarnos con la regla de las oraciones por ahorita nada más. Vamos a usar some en oraciones afirmativas y vamos a usar any en oraciones negativas. Por ejemplo, si no voy a ir a la refri, porque no, me voy a tratar de recordar qué es lo que hay en la refri y hago unas oraciones afirmativas. I have some milk, creo que sí hay todavía. I have some milk. I have some tomatoes. And some onions. I don't have potatoes. Okay, you can say, I don't have potatoes. Está bien, I don't have potatoes. Y le podemos agregar el any. I don't have. Si usted dice, I don't have potatoes, está correcto. I don't have potatoes. Pero la idea es que también vamos a usar el any. I don't have any potatoes. I don't have any potatoes. Solo es I don't any. Se puede. No se puede. El any have, tiene que ir acompañado de el negativo. Don't o doesn't, dependiendo de la persona. Sí, pues en vez de have, solo I don't have any. Sí, el any lo puede omitir y decir I don't have any potatoes, pero esto no lo puedo omitir. Esto siempre tiene que ir el don't para hacer la oración negativa. El any puede ser como opcional aquí.
La idea sí es practicar con Eni. El Eni lo puede omitir, pero no podemos omitir. Okay? Now, I don't have any potatoes. I don't have any fish. I don't have any fish. Excellent. I don't have any fish. Y así pueden crear oraciones para usar some y any solo. Recuerden some en oraciones. Vamos a usarlo en oraciones afirmativas y el any lo vamos a usar en oraciones negativas. And that's it. Y pues lo pueden poner en el discussion forum para participar ahí. El discussion no es evaluado, pero sí es importante para pues ver cómo van en su progreso. No es evaluado. Son los knowledge check. One question. En el how, cuando el she o he cambiaría, vea, el how. Mm-hmm. Si es tercera persona. Ok, vamos a hacer unos ejemplos before you leave. Podemos hacer unos ejemplos. Yo sé que ya es hora, pero pues, that's okay. Si fuera ella, my sister, en oraciones afirmativas, vea, o podemos usar un nombre propio, ¿verdad? Carla has some, Carla has some fruits. Tiene algunas, algo de frutas. Si fuera negativa, Carla doesn't. Ajá, porque ya es tercera persona, entonces vamos a cambiar. Doesn't have. Exacto, exacto. Y ahí vamos haciendo review del simple process. Carla doesn't have any vegetables. That's it. So it's, ay, Dios, qué feo escribí. Nada que ver. Okay. Carla doesn't have any vegetables. So, si es afirmativo, el verbo va a cambiar a has. Okay. En tercera persona singular. Okay. Y si es negativo, pues usamos el auxiliar doesn't y el verbo no lo vamos a cambiar. Thanks, DJ. Okay. Perfect. Any other question? Do you have any other question? No question? No question. Okay, perfect. So, si ven, vamos a seguir repasando el present simple y ahí pues, vamos a ir recordando ciertas cositas que habíamos visto y las vamos a ir reforzando. Mañana vamos a practicar some y any. So, see you tomorrow. See you tomorrow. Okay, take care. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye.